Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, en este domingo, día del Señor, vamos a participar reconociendo humildemente en la presencia del Señor nuestros pecados y abriendo nuestro corazón a su infinita misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos, y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado, en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad». El Señor dijo a Moisés: «Mira, haré llover pan del cielo para vosotros, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi instrucción o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: al atardecer comeréis carne, por la mañana os saltaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, Dios vuestro. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían qué era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio pan del cielo, pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos el maná, les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo.
El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura. Los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que os digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya, como es el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido de Cristo, si es que lo habéis oído a Él y habéis sido adoctrinados con Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. Renovaos en la mente y en el espíritu, y revestíos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos, aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre
el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie para recibir la bendición con los evangelios. Podéis sentaros. Queridos sacerdotes, querido párroco de la parroquia de San Lorenzo de Gijón, una ciudad bellísima como todo Asturias, saludo muy cordialmente a los chicos y chicas que están aquí en esta Eucaristía de un domingo habitual, en un mes caluroso como estamos viviendo en este mes de agosto. Aunque decía mi abuela que cuando hacía el tiempo que tenía que hacer, era tiempo bueno, ¿no? Se hace calor cuando tiene que hacer calor, pues es tiempo bueno, ¿no? También dicen las abuelas y dice el refrán que en tiempos de sandías y melones, breves los sermones. Así que voy a cumplir, además también hago caso a lo que dice el Papa Francisco. Tres cosas repite hoy el Evangelio. Estamos en un texto bellísimo, el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. He estado muchas veces en Tierra Santa. Cafarnaún es donde vivía Pedro. Allí fue donde tuvo lugar la curación de la suegra de Pedro. Allí también hizo Jesús algunos milagros más, como la curación del paralítico. Y muy cerquita de la casa de Pedro está la sinagoga. Y ahí dice Jesús el discurso más bello que se ha dicho sobre la Eucaristía. Probablemente no haya dicho nada, bueno, ha sido lo más sublime sobre el pan de vida que es Jesucristo. La Eucaristía es la locura de Dios por estar con nosotros. Una persona que ha conocido la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, nunca estará solo en su vida, porque la Eucaristía es el adiós a nuestra soledad. Alguien que se ha quedado con nosotros para siempre, como comida, como amigo, como presencia para vivir a nuestro lado. Por eso Jesucristo dice tres palabras de lo que es la Eucaristía, y con esto termino. Primero, que la Eucaristía es, no ha sido Moisés quien nos ha dado el maná, sino que la Eucaristía es el Hijo que nos ha dado el Padre. Esa es la Eucaristía, es Jesucristo la Eucaristía, porque no fue Moisés quien os dio el pan, ha sido mi Padre quien os ha dado el verdadero pan de vida. Y el verdadero pan de vida, ¿quién es? Jesucristo. Mirad, ¿qué hubiese sido de nosotros si en la tarde del Jueves Santo Jesucristo hubiese dicho: mira, os quiero tanto a todos, que verdaderamente os quiero mucho, quiero estar con vosotros, y os voy a dejar de recuerdo mi túnica, para que en esa túnica que pongáis en una vitrina os acordéis de mí? Pero Jesús, lo que ha dicho en la última cena, y lo repite este discurso de Juan 6 del pan de vida, es que Jesucristo ha dicho: os quiero tantos que me quedo yo. Esto es la Eucaristía. Me quedo yo como comida, me quedo yo como amigo, me quedo yo para, celebrado, comulgado y adorado, ser para vosotros el gozo y la alegría y el amor. Por tanto, primera clave, no fue Moisés quien nos dio el maná. Ese maná que además, va a decirlo el texto que hemos leído en la primera lectura, comieron los israelitas y murieron, porque el que coma del pan de vida no morirá para siempre. No sé, los que estáis aquí, si habéis estado últimamente en algún funeral. Cuando se entierra una persona, sobre todo si es un cristiano y va a hacer funeral cristiano, se recuerda algo que a mí me impresiona siempre mucho cuando rezamos.
cuando enterramos esta persona, recordamos que por lo menos una vez comulgó, aunque no sea más que una vez. Porque el que ha comulgado una vez tiene la promesa de la vida eterna, cosa que no tiene el que no ha comulgado, porque verdaderamente Jesucristo lo dice claramente, el que coma de este pan vivirá para siempre. Yo no quiero decir con esto ninguna cosa, lo que quiero decir es que la promesa del pan de vida para la vida eterna es comulgar a Jesús. El que coma de este pan vivirá para siempre. Segundo, el texto que también es precioso es que la Eucaristía es para la vida. Cuando muchas veces vemos a veces las parroquias que tienen menos vida, los grupos o las comunidades, o los grupos juveniles, como estáis aquí un grupo de chicos y chicas de una parroquia, a veces, ¿por qué no tenemos vida? Pues porque nos falta vivencia más profunda de Jesucristo en la Eucaristía. Decía el Padre Nieto, un día sin la Eucaristía es un día perdido en tu vida. Por eso que importante es descubrir lo que significa la Eucaristía, que es para la vida. San Manuel González, un obispo que era un enamorado de la Eucaristía, decía, mirad, la Eucaristía es como el agua. Donde hay agua, siempre hay vida. Donde no hay agua, no hay vida. Y él ponía un ejemplo. Ahora en estos días de calor, de verano, en pueblos de Extremadura, Andalucía, de Castilla, ¿no? Vas por el campo, ves un charco de agua y algo de vida hay. Aunque no sea más que van lagartijas o insectos o alguien a beber. No digamos si es un río, ahí hasta peces puede haber. Donde está el agua, está la vida. Donde está la Eucaristía, está la vida. Donde no está la Eucaristía, no hay vida. Por eso a veces vivimos los cristianos como sin vida, porque necesitamos a Jesucristo vivo en nosotros para poder decirlo de San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y por último, esencialmente, ¿qué viene a decir Jesucristo que es la Eucaristía? Que la Eucaristía es Él, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Este año me nombraron a mí las distintas asociaciones que trabajan con chicos y chicas, con personas con discapacidad, me nombraron también padrino, sobre todo Mar Sodeto. Y yo le contaba una anécdota que me gusta mucho contar, de un niño que tenía una especial discapacidad y dudaban si iba a hacer la comunión o no iba a hacer la comunión, a recibir a Jesús por primera vez, ¿no? Y le preguntaba al catequista, vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre ese crucifijo que está aquí, de madera o de... y la Eucaristía? Y el niño, claro, dio una respuesta impresionante. Pues mire usted, decía aquel niño que tenía una especial discapacidad, pues que en la cruz parece que está Jesús, pero es una imagen de madera, aunque la veneremos. Sin embargo, en el pan eucarístico parece que no está Jesús, pero está Jesús. Está Jesús porque lo ha dicho Él. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Esta es la diferencia. Claro, que el niño hizo la primera comunión y podría haber llegado hasta ser obispo, porque verdaderamente había acertado, ¿no? Qué importante es en nuestra propia vida descubrir esto, ¿no? ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Cómo vivo yo la Eucaristía como pan partido y sangre derramada? ¿Vivo yo la Eucaristía en esas tres manifestaciones celebrada, la misa, comulgada, cuando la recibo en esa vida de gracia, en esa vida de relación con Él? Y sobre todo adorada también. Qué importante es tener un tiempo para estar a solas con Jesús. Pues vamos a descubrir esto en este domingo, que descubramos que la Eucaristía no fue Moisés quien nos dio el maná, es mi Padre quien os da el verdadero maná, que es el pan del cielo. La Eucaristía es para la vida, quien coma de este pan vivirá para siempre. Y tercero, la Eucaristía es el mismo Cristo vivo, entregado para ser amado, comulgado y adorado.
Rezamos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, presentándole todas nuestras necesidades, encomendando especialmente la paz del mundo continuamente en conflicto, tantos países en conflicto, pidiendo sobre todo especialmente que el Señor nos conceda la paz. Por la Iglesia, reunida cada domingo para celebrar la Eucaristía, para que supere la tentación de la pasividad, la rutina, el individualismo, participando conscientemente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir y progresar en justicia, paz y libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen hambre, para que satisfechas sus necesidades primarias puedan apetecer los bienes superiores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros aquí reunidos, para que trabajemos sobre todo por el alimento que perdura y da la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, tú nos has enviado a Jesucristo pan vivo para la vida del mundo. Escúchanos y danos siempre de este pan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes las ofrendas de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso, Santa Leocadia y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Paz contigo. Paz contigo. Paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. La noche de su pasión cogió el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo: tomad, bebed, es la sangre que derramaron. La noche de su pasión nos dio el Señor su mandato:
amaos unos a otros, lo mismo que yo os amo. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Os bendigo de corazón a todos también los que nos están viendo a través de la televisión, los enfermos, los impedidos, los mayores, en ese, también los que nos escuchan a través de Radio Santa María. Y a los que estáis de aquí, de Asturias, de Gijón, de esta parroquia, podéis pasar, si queréis, a la sacristía y me gustaría saludaros uno por uno y hacernos una foto con mucho afecto y cariño con vuestro párroco, al que agradezco mucho su presencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve, a te clamamus, exules filii ebe, nos te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ella ergo advocata nostra, ni los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.